Hola fiferos, yo soy Cerecero y este es el equipo de la semana número 11 en FIFA Ultimate Team. Antes de comenzar este episodio queremos dedicárselo aquí en Fifásticos a todos los jugadores del Chapecoense, este equipo brasileño que viajaba rumbo a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana y que desafortunadamente tuvo un trágico accidente aéreo. Les mandamos un fuerte abrazo también a los periodistas que viajaban en ese avión, a todas las personas, a los pilotos, las aeromosas, aeromosos. Fuerte abrazo, mucha luz. Esperemos que estén en un lugar mejor que aquí en la tierra. Como decían, me quedo con esta frase. Viajaban para ganar una estrella, pero ganaron 71 estrellas allá en el cielo. Eso es para ustedes, Chapecoense, para todo ese vuelo. Fuerza, abrazo. Y FIFA se une a esta tragedia y nos regala nuestro FIFA Ultimate Team el escudo y las playeras del Chapecoense para que podamos honrar la memoria de estos grandes, grandes jugadores que ya son campeones y nos van a observar desde el cielo, desde el más allá. Fuerte abrazo a todos. Y bueno, fiferos, ahora sí vamos a comenzar con este equipo de la semana número 11. Estos son los elegidos. En la portería tenemos a Diego Benaglio, este portero del Wolfsburgo. Chequen nada más esto, detuvo un penal, un mano contra mano y además un gran tiro a larga distancia. Esto ayudó a su equipo a rescatar el empate en la Bundesliga. También en la defensa tenemos a Diego Godín, este uruguayo que juega ahí en el Atlético de Madrid y que ayudó a su equipo con un gran gol de cabeza. Y además también anotó de cabeza Mats Hummels, antes del Borussia Dortmund y ahora defendiendo los colores del Bayern de Múnich, ayudó a su equipo para seguir manteniendo la pelea en la cima contra el Leipzig, que está sorprendiendo en la Bundesliga. En el medio campo tenemos a Bernardo Silva, este jugadorazo del Mónaco ayudó a su equipo en la goleada 4-0 en la Ligue 1. También está Luis Miguel Pizzi, este jugador del Benfica dio dos golazos para su equipo y además una asistencia para mi compadre Raulito Jiménez allá en Portugal. Y también de la Liga Española tenemos a Piatti, este jugador del Español de Barcelona, el cual anotó un doblete y una asistencia para que su equipo se mantenga en la Liga Española, tío. En la delantera tenemos a Edinson Cavani, otro uruguayo en el equipo de la semana número 11. Este tipo solamente llegó dos veces y metió dos goles, así de contundente con el Paris Saint Germain, que siguen en la lucha por allá en la Ligue 1 en Francia. En México, qué orgullo, qué honor, qué risa, André Pierre Guignac, el francés, viene para meterle tres goles a los Pumas de la UNAM. Me regocija, me llena de alegría, sí, me llena de alegría, lo digo frente a la cámara. Anotó tres golazos en la goleada 5-0 ante los Pumas con un 7-2 global, con el cual avanza a semifinales los Tigres y sí, estoy muy contento. También en la delantera tenemos a este grandísimo jugador, Sergio El Kun Agüero, que si bien no actúa bien con su selección nacional, por lo menos en el Manchester City siempre está en el lugar indicado a la hora indicada. Completan a este equipo de la semana Giovanni Simeone, el Cholito. El hijo del Cholo se lució frente a la Juventus y anotó dos goles para que su equipo se impusiera frente al líder de la Serie A. También está Lisandro López y este gran, grandísimo jugador y promesa, Moussa, no es Snow, es Sao. Moussa Sao. Jugadorazo. Pues bien, fiferos, esto fue el equipo de la semana número 11. Si les sale André Pierre Guignac, el killer, en un pack, por favor, avísenme aquí abajo en un comentario. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, fiferos. Con 71 estrellas en el cielo, FIFA la vida.